Bueno, y trabajar no solamente es decir los escenarios, porque El también estudio. el estudio, los proyectos también implica trabajo. Entonces, yo creo que más de la mitad del año sí nos toca estar en la actividad de trabajo, pero lo hago con mucho gusto, ¿eh? Lo ¿Cada cuánto hago. tomas vacaciones, Mimoso, en el año? Pues es que casi no tomo vacaciones, nada más me voy a dar unas vacaciones. Yo creo que voy a parar el 16 de diciembre. ¿Empiezan las posadas? Sí, 16 de diciembre empiezo, yo paro un poco la música y pues mi primera presentación del año va a ser el 31 de enero. Venga, arrancas el año con todo. Sí. Grandes vacaciones para pensar qué es lo que viene para el 2025 también, para Sí. seguir trabajando, porque a pesar de que estés en tu casa descansando, siempre ves en las redes sociales lo que el público quiere. No, y aparte van a ser tiempos también para reflexionar, van a ser tiempos que me van a ayudar también para ir mejorando en todos los aspectos, ¿no? Tengo un proyecto, tenemos un proyecto, un proyecto muy importante junto con mi primo Flaco, Justo iba para allá, dos primos de los dos primos cuidado. de cuidado. Ya tenemos como 40 fechas juntos para el 2025, ¿me explico? Entonces, Okay. por eso tú decías que trabajas mucho. Sí, trabajo mucho porque tenemos también el proyecto desde la playa. Tenemos varios conceptos que nos hacen trabajarlo. Entonces, pues sí, definitivamente por el trabajo no me quejo. Vienen cosas muy importantes, muy interesantes, pero sí, siempre hay que vivir el día a día, ¿no? Dos primos de cuidado, un éxito que te Sí. hemos visto en la Unión Americana, que los hemos visto triunfar a través de las redes sociales. ¿Cuándo para México? ¿Será ya el próximo año? Ya vamos a empezar también. Ya tenemos planeado, si Dios quiere, arrancar con este proyecto Los Dos Primos de Cuidado. Primeramente Dios. Y ya vamos a darle con todo también aquí en México. Oye, hay dos historias que me llaman mucho la atención a través de tus redes sociales. Al público que te sigue y que siempre está al pendiente de lo que haces. La primera, te vimos cantando con la arrolladora Banda Limón, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Ya habías cantado anteriormente con ellos? Anteriormente habíamos cantado hace mucho en un palenque en Tepatitlán, ¿no? De hecho, hace muchísimos años. Lo que pasa es que a veces coincidimos en eventos, en lugares. Ok. A veces hacemos eventos juntos, la arrolladora y Mimoso, Mimoso y la arrolladora. Entonces, como hay una bonita amistad, como hay una bonita relación, pues ellos mismos nos invitan a echarnos un palomazo, ¿no? Igual como también lo hemos hecho con la aditiva. Claro. Entonces, si te fijas, ya no es como antes, ya nada es como antes, ya no es que antes. Competir, ¿no? Sí, no, Ya no, al no. contrario, ya todo el mundo te puede invitar, a todo el mundo puede invitar a mi escenario. Me acabas de dar una idea, a lo mejor imagínate que invite a los cantantes de la Arrolladora el día del auditorio. No se Ándale. sabe, es que Okay. todo va a ser sorpresa, todos los Okay. invitados van a ser sorpresa porque no quiero que digan. Ah, pues sí, porque anunció este, la gente Llenó el llegó. auditorio. No, 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 es no, por no. Luis Antonio López el Mimoso. Quiero principalmente que nada se robe esa intención. Yo quiero darme cuenta el tabulador donde estoy parado y darme cuenta que si la gente me quiere o no me quiere. Y esa va a ser la sorpresa que tú le vas a entregar al Sí, público de que ese día. va a haber invitados, va a haber invitados. De que va a haber más música. Va a haber más música, va a haber más género, va a haber más género, obviamente enfocado. La prioridad es la banda, ¿no? Pero Claro. pues obviamente también tiene que haber música mariachi. Hay otras cosas que vamos a ir a crear.